buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directito. Nuevo directito de Dragon Ball Legends. Que bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar jugando en un directo de estos rapiditos, ¿no? Ya sabéis que procuro que la cosa vaya ligerita y rápido. Vamos a jugar un poco, pues como siempre, modo historia para farmear un poquito de cronocristales. Vamos a darle un vistazo a los eventos, vamos a hacer las tiraditas habituales de rigor. Y bueno, pues si alguien se pasa, alguien quiere jugar, echar algún PvP y tal, pues siempre es bienvenido, para que se luzca, para que luzca a su equipo, porque ya sabéis que yo soy un torpe, un manco. En fin, bueno, voy a ir iniciando el emulador, que ya sabéis que siempre lo inicio con un poquito de miedo. Vamos a ir pausando el musicote este de fondo. Lo inicio con un poquito de miedo por el tema de que ya sabéis que petardea mucho el emulador. Y seguramente hay alguna actualización, ¿eh? Porque ya sabéis que este juego continuamente se va actualizando. Y seguro que hay alguna actualización. Vamos a ponerlo así para que ya se vaya viendo todo el temazo. Y vamos. Ahí. Muy bien. El audio va bien, por lo menos. Vale, efectivamente. Hoy hay una nueva versión de la aplicación. Vale, bueno, pues voy a hacer yo una cosa. Me vais a ver a mí mientras se actualiza de la tienda. Joder, no me esperaba yo esto, ¿eh? Última actualización el 31 de agosto, ¿eh? Cuidado. Que esto fue hace ya, pues, hace tanto tiempo que no jugamos desde el 31 de agosto. ¿En serio? No sé. Hola Héctor, bienvenido. Vamos a ponernos así. Ahora que ya se ha actualizado muy rápido, ¿eh? La verdad. Miedo me da. Vamos a ajustar esto un poco. Que se ha ido. Vale, ahora ya. Ahí está. Vale, pues venga. Vamos al lío. No me fallen, no me des errores. Dios mío, ¿qué tal? Pues bien, cansado, pero bien. Aquí estamos. Que acabo de llegar, ¿eh? Lo primero que hago nada más llegar a casa es ponerme a hacer directo. Es que ya me vale a mí también, ¿eh? Parezco masoquista. Madre mía. Bueno, vamos a recoger todas las recompensas estas que nos van dando, que muchas no sé ni para qué sirven. Y venga, vamos a ir rapidito, que quiero farmear. Quiero farmear cronocristales porque la verdad es que vamos mal. Vamos muy mal de cronocristales, ¿eh? Esto no puede seguir así. Tenemos que farmear bastante, además. Vale, buenardas perros, hola perra. Hola Darwin. ¿Luego harás tortilla? No, no, no tengo yo los huevos como para hacer tortilla. Ay, Dios mío. Venga, vamos a recoger lo gratuito. Que bueno, pues hemos conseguido la medalla de intercambio de almas. Vuelve mañana para más recompensas. Joder, menuda estafa. Vale, 9 misiones, de las cuales 8 no podemos recoger todavía, ¿no? Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a recoger esto, que es una aventura y la vamos a iniciar, de hecho. Aventura. Tenemos una por aquí, de hace 5 o 6 días. Nos han dado cascos, fíjate, casco de astronauta. ¿Esto para qué coño vale? No tengo ni idea de para qué servirán los cascos estos. Para irme al espacio. Al lado oculto de la luna esta. El lado oscuro. Venga. Tenemos otra además. Vale. ¿Y qué más tenemos para recoger? Nada más. Bueno, tenemos las... Ah, vale, las diarias. Y de eventos tengo 3. Lo de los cascos, ¿no? La Space Adventure. Bueno, nos dan mierda de esta. Héctor le dice al Darwin que si ya ha empezado las clases. Quita, hombre, aún me quedan 10 días para empezar. Han empezado los niños del cole, ¿no? Hoy. La gente más adulta más tarde. Bueno, en eventos, vamos a darle un vistacete a los eventos. A ver qué eventos tenemos. Los de los androides, qué cracks. Si es que los androides, madre mía, chaval. El ataque de Raditz. Bueno, tenemos los mismos que la última vez. Aquí, ¿qué tenemos? De jefa del asalto de la raid al Android 18.
Vale, nada nuevo. Vale, pues en eventos nada nuevo. Nada, nadita nuevo. ¡Oh! De Juan Capa. Muchas gracias por ese follow, sí señor. Se agradece un montón. Venga, vamos a seguir con la historia donde lo dejamos un poquito para ir farmeando todos los cronocristales que debemos. Porque es que si no... Ya es de día, dice Kaba. Mientras nosotros seguimos aquí esperando, Zell sigue absorbiendo terrícolas. No sé si es buena idea seguir de brazos cruzados. Decía Héctor, ¿cómo va lo de YouTube Wars al Darwin? Los androides son una mierda. Conforme avanzan los números, empeoran los androides. Bueno, pero no son una mierda, no jodas. La saga de los androides está muy guapa en Dragon Ball Z, tío. De Juan Capa dice, hola, ¿qué tal, amigo? Soy nuevo por aquí, bienvenido, de Juan Capa, que se agradece el follow. Bienvenido, sí señor. Pues nada, aquí echando unas partiditas estamos del Dragon Ball Legends. Dice el Darwin, pues hubo un parón de una semana en el guión por un problema personal que tuve, pero llega septiembre y es hora de ponerse las pilas de nuevo. Bien, bien. Maestro, qué madrugador. Oh, Cava. ¿Qué sucede? ¿A qué viene esa cara? Se le eriza el rabo, ¿eh? Ah, no es nada. Madrugué porque sí, porque quiero cazar el desayuno. Ojo, qué mentiroso. No pensaba atacar la guarida de Cell. Se le da fatal mentir, maestro. Entonces quieres ir, ¿cierto? Sí, Salot quiere ir a por Cell. Venga. Creo que Satcher está en lo cierto. Cell se hace más fuerte cada vez que absorbe personas. Seguro que se hace aún más fuerte que ayer. Nosotros también somos más fuertes que ayer. Y yo soy incapaz de dejar que Cell siga cometiendo atrocidades. Ojo, Kaba, que se enfada, Kaba. Muy buenas, Multidiez, bienvenido. Bienvenido. Dice de Juan Capa una pregunta, ¿cómo han estado con el banner de Trunks? Pues yo fatal. De hecho, yo creo que tiramos una vez en el banner. No he vuelto a tirar. tal cual. Porque es que no tenemos cronocristales. Entonces, cuando no se tiene y no se puede, pues no. Esto es lo que hay. Dice Kaba, no puedo quedarme callado mientras te dejo ir. Antes tendrás que combatir en serio contra mí. Pues venga, vamos a pelear contra Kaba. Luego no quiero oír lloros. Eso, a llorar a la llorería. Vamos. Contra Kaba. Pues bueno, pues vamos a jugar un poco así de aquella manera. Acabaremos rápido con Kaba, ¿no? Digo yo, ¿eh? Venga, vamos. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Qué? Cuidado. Darwin, muchas gracias por esa suscripción con Prime. Que se agradece mil, claro que sí. Y dice, reunión de putas la de hoy, reunión de putas, por si no había quedado claro, ¿eh? Madre mía, el Darwin, qué barbaridad, cómo viene a sacársela, ¿eh? Al directo. Joder, chaval. Muchas gracias, hombre, claro que sí. Ya voy a poder comer a fin de mes. ¿Y cómo te fue en el banner de Super Bellito Ultra? Pues igual. Juan Capa, igual. que no tenemos cronocristales. Entonces no hemos tirado en los banners. Porque no nos da para tirar. Entonces, pues, igual que el de Trunks. Más o menos. Esto es un putiferio, dice Héctor. Sí, ya lo veo, ¿eh? Además acaba de volver el banner de Goku Blue Kaioken Ultra, sí. No, vamos, no lo he visto, luego lo veremos. Cuando hagamos las tiraditas a los banners, a ver qué sale y a ver qué hay de nuevo. ¿Pero te dan dinero por los Prime? Sí, pero me dan un... Nah.
Muy poquito, pero algo cae. Algo cae, Darwin. Muy poquito, pero ya sabes tú que de lo que se paga, una parte se la queda Twitch y otra pues para el streamer. Para una barra de pan te da, sí. Bueno, aunque ahora mismo no sé lo que vale una barra de pan. Como está subiendo todo por la inflación y por la puta mierda esta, pues lo mismo ni me da para la barra de pan. Pero bueno, sí, hombre, sí, yo creo que sí. Sí me da para la barra de pan. Si fuera un anuncio, no. Eso sí que no me da para una barra de pan. Pero el Prime, la suscripción del Prime, sí. Y la suscripción normal también. Pero la suscripción normal se queda menos Twitch. Me llevo yo más con las suscripciones normales. ¿Cae más Twitch o en YouTube? Cae más en Twitch, Héctor. Cae más en Twitch, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas. Pero cae más en Twitch. Además, Twitch ha bajado ahora mismo el límite de pago. Porque para que te pague cualquiera de las plataformas, tanto YouTube como Twitch, tienes que conseguir llegar a un dinero. A acumular un dinero. Hasta que no llegas a ese importe, no te realizan el pago. Entonces, Twitch ahora ha bajado el importe mínimo al que tienes que llegar. Entonces, Twitch te paga más a menudo que YouTube. Obviamente, cae más en Twitch. Si yo fuese tú, George, pondría 200 anuncios y te forrabas. Ya, pero no es plan. No es plan. Lo de los anuncios, a ver, no sé ni cómo lo tengo configurado. Creo que hay uno cada hora. Los tengo puestos a uno cada hora. Tampoco es plan. Antes estaban puestos cada media hora. Que los puso así Twitch. Habilitó la opción de poder poner los anuncios. De que los streamers configurásemos los anuncios. Y el que venía por defecto era cada media hora. Pero luego lo modifiqué. Porque como no hacíais nada más que quejaros en el chat de los anuncios, pues lo modifiqué y puse uno cada hora. Y para un bocata de Frankfurt con queso, ese me parece que para eso ya es de mucho dinero, Héctor. Para eso no llega. Para eso no da. Bueno, no sé lo que están diciendo estos, porque encima lo estoy pasando, da igual. Si es que se enrollan mucho. Nosotros tampoco resolvimos nuestro asunto. No es propio de un buen amigo que haga todo por su cuenta. Calla Sensei, ¿desde cuándo somos amigos? No, lo dijiste tú mientras luchábamos contra Cell. No toques ni un pelo a mis amigos. Ah, bueno. Eso es que se le calentó la boca. Ponme un anuncio, que te ponga un anuncio. No, yo no sé si lo puedo hacer. A ver, reproducir un anuncio de 30 segundos. Lo mismo salta ahora un anuncio. Anuncio en curso. Son 30 segundos, ¿eh? No, no mucho, venga. Nos ponemos en marcha otra vez los cuatro. Calavera, será divertido. Eso lo serán ustedes dos. ¿Está el anuncio? Sí. A mí no me sale, pues a mí me pone anuncio en curso, 12 segundos, 10, 9. Ah, bueno, ahora. Que se va a poner ahora, en 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, vale, y ahora se pone a preparar. Es que esto nunca lo he usado, ¿sabes? Preparando anuncio de 30 segundos en 7 minutos. Así que en 7 minutos os saltará un anuncio. No sé, es que no lo he usado nunca, ¿sabes? O sea, le das aquí a la opción de poner un anuncio de 30 segundos, te hace la cuenta atrás y luego te dice, preparando anuncio, 7 minutos. Esto es como el telecirco. Volvemos en 7 minutos. Pues igual. Hola Jordi, tardes, noches, buenas. Anuncio de Yoigo. Yoigo. Venga, vamos a seguir. Pues sí, esto de darle al anuncio es mejor que salten solos. También tengo la opción de posponer anuncios aquí en el panel. Que igual no lo he usado en la vida. Pero bueno, esto es lo que hay. Venga, contra el Android 19. Qué majo es el Android 19. Qué bien me cae. Y lo poco que le gusta a la gente. No sé por qué. Esta debe de ser la guarida del viejo, según nos dijo Sacher. Todavía no lo sabemos seguro. Parece que estas instalaciones sí están en curso.
Vale. No noto el olor de Cell. Dudo mucho que esté por aquí, joder, los olores. La última señal del rastreador que le puse indica que está aquí, seguro. Y aunque Cell no esté, al menos podríamos encontrar al doctor Gero. Y nos encargamos de Cell cuando el viejo esté fuera de juego. Con que aquí están, tachan. No los dejaré avanzar más, voy a exterminarlos. Qué rápido saliste, lo siento, pero vamos a destruir lo que proteges con tanto celo. Me recuerda un montón la música esta que suena de fondo al lado de los Vengadores, tío. Ni las buenas tardes me dan, ¿cómo que no? Yo te he dado las buenas tardes. Luego, el resto de gente que está en el chat, ya, eso es cosa de ellos, no mía. Yo sí os saludo a todos los que vais viniendo. Moradito, el rojo va con el azul y el amarillo va con el rojo. Ahí estamos. Pues sale. Madre mía, qué sed. Estaré sordo, mozo. No sé, yo he saludado. Ahí está grabado. O sea, que el saludo yo sí que lo he dado. Luego yo es lo que digo. Yo ya los que estén ahí en el chat. Yo no. Ya los del chat. A ver, Broly. Broly. Mira, mira cómo esquiva. Hala. ¡Ay! Maldito. Ya, se acabó. Buenas, Jordi. Ale, ale, saludado. Ojo, hidratación. Pues si acabo de beber. Acabo de beber. Vamos a echarnos agua porque me he quedado sin agua. Venga, una hidratación. Esta es a la salud de Jordi. La hidratación. Luego me tendré que ir a mear. Ojo, desafíos superados, ¿eh? Qué rachita más guapa llevamos. ¿Esta noche nave de George? No, esta noche no toca. Noto el olor del viejo por aquí. Increíble, avanza sin dudar, pese a todas las bifurcaciones. El viejo no estaba preparado. Llevamos a un espacio abierto. Bueno, venga. Doctor Gero. ¿Cómo lo averiguaron? Un paso mal dado los habría hecho deambular una eternidad. Tenemos un arma secreta, Shalott. ¿Shalott, ese mono? No te dijo nada, número 16. Parece que no es tan leal como parece. ¿No te acompaña a tu tan admirado Cell? ¿Estás tú solo, doctor? ¿Para qué quieren a Cell? Número 16 se va a saltar y se sobra para liquidaros. Cell no debe de estar aquí. Número 19, ganen algo de tiempo hasta que reactiva número 16. Toma ya. Hay 20.000 números 19. Acabemos con esto rápido y a por el doctor Gero. ¿Qué tenéis? ¿Qué decís? Buenas, os saludáis por ahí. Buenas, Jordi, ya lo he saludado. Pero si no os cuesta nada, ya tenemos vida propia. Quiero que habléis de las jefas en los trabajos. ¡Qué barbaridad! Venga, vamos a por estos androides 19. Aparten. Mira. Nos salen chispitas. Oh, se ha emocionado. Si hace el regreso y activan a 16, nos vamos a ver en un apuro. Suena muy mal, tenemos que hacer algo. Por eso mismo le dije que esperaran a que estuviese todo listo. Y aparece Satcher con Piccolo. Muy bien. Dejaré los sermones para luego. Ojo, que nos viene sermón de Satcher después del combate, ¿eh? Así que a prepararse. Morado con el amarillo. Y el verde con el morado. Vamos. Cargando. Ay, Dios mío. Vamos, rapidez. Broly el primero. Yeah!
Ni siquiera ha cambiado a Vegeta. Bueno, es igual. Los combates son rapiditos. Cosa que nos viene muy bien pues para eso, para farmear los cronocristales, porque es que si no, luego las tiraditas se quedan en nada. Vale, perfecto. Desafíos superados. ¡Fiu! Satcher, Pico, lo vencimos gracias a ustedes. Eso es todo lo que tienes que decir. No les pedí que esperaran. Lo siento mucho, yo fui yo quien empujé a todos. No es verdad, al final yo también. Vale, dejémoslo. Tengo parte de culpa por no lograr convencer a Salot. Pero no lo vuelvan a hacer, ¿entendido? Sí. Otra vez. Aún siguen apareciendo, qué pesados. Ya ves. Son como los Saibaman, igual. Hey, Salot. Ya que avanzaste hasta aquí, acaba tu carrera. Te digo que sigas adelante, Piccolo y yo nos ocuparemos de esto. Tú ve a por el Dr. Gero. Venga, a por el Dr. Gero. Es verdad, ¿qué decís? La jefa dice, lo que tenéis que hacer es participar y entrar con nosotros. Eso digo yo. Mucho de que hablemos y luego nadie entra, tío. Bueno, sí, el otro día sí entró gente. Otro día sí que entran. Entró gente. Es verdad que se ponen duras. Que siempre quieren más. Las jefas, sí. Siempre quieren más. George, ¿el remake de The Last of Us te lo has pillado o no? No me lo he pillado ni me lo voy a pillar hasta que no valga 20 euros. Mira, Doctor Gero, madre mía, aquí. A cascoporro. No, porque no lo veo un juego necesario. El de The Last of Us remake. Y que vale 80 pavos, ¿sabes, no? Que dice, mira, que con el remaster de Play 4 está muy bien, Tú piensas, George, que en 2 meses cuesta 40 y en 4, 20. Así que por esa regla de 3 habrá que esperar a que valga 20. Sí, huele al viejo, seguro que es por aquí. Pues entonces superemos el laberinto. Eres tonto, pero tu olfato es una maravilla. Como ya están insultando. Parece de buen ánimo. Bueno, nuestra aventura para derrotar al científico loco ya casi toca su fin. Tachan. ¿Hiciste mal atacando un gran número? ¿Número 16 sigue dormido? Vale, bueno. Vamos a pelear contra los Geros. ¿Qué decís? ¿Les complaces, George? Yo no. Yo hago lo que puedo. Rojo. Ahí está. Venga. Entonces el trabajo es como si fuera asado. No, tampoco. Yo porque no tengo la Play 5. O sea, tú sí te lo comprarías. Tú sí pagarías los 80 pavos que vale el remake. Yo no, yo... Es que yo ya pagué el de Play 3. Pagué el de Play 4. Y pagaré el de Play 5, pero cuando esté barato. Que dice 80, no, pero 40 me duele. No me duele tanto. ¡Ojo! Warmike Wolf. No sé si lo he dicho bien. Muchas gracias. Buenas. Saluda por ahí. Buenas. Bienvenido, Warmike Wolf. Bienvenido. Muchas gracias por ese follow. Se agradece un montón. No sé lo que estoy ni haciendo. No sé ni lo que estoy haciendo, Dios mío. Yo es que por 40 pavos tengo otros juegos que me interesa jugarlos más. Al de Last of Us ya lo he jugado. Es que me pasa eso. Entonces, claro, por 20 o por 25 pavos no me importa pagarlo. Pero 40, uff. Yo lo pagaría porque tengo el de la Play 3. Tú sí, pues si tienes el de la Play 3. Yo tengo el de la Play 3 y tengo el remaster este que hicieron en la Play 4. Es que, a ver. Y el que jugamos en el canal, el que hicimos en directo era el remaster de Play 4. O sea, a ver. Yo tengo el remaster, dice el Darwin.
Pues como debe ser. Yo tengo el remaster y tengo la edición especial del de Play 3 de Joel. ¿El de Joel? Sí, de Joel. ¿Cómo van las batallas? Dice War Mike. Pues ahí vamos, poquito a poco. Vamos poco a poco. Es el auténtico, ¿cómo lo sabes? ¿No lo ves? Tiene la mirada más irritante. Sí, desaparece, viejo. Toma por saco. Imbéciles, sigan divirtiéndose con mis dobles. Así es imposible, atacaremos indiscriminadamente a ver si de rebote acertamos. ¿Y cómo sabemos que dimos con el auténtico? El doctor Guerrero activó a sus repuestos y seguro que los controla. Si damos con el auténtico, se acabó el juego. Todos los falsos se detendrán. ¿Y si competimos? A ver quién se lo encuentra antes. Buena idea, hora de machacarlos. Ojo, y aparece el 16. Venga, número 16. ¡Ah! George Sama, es que te gastas la pasta en barra de pan, claro. Me lo gasto en comida para vivir durante el mes. Es lo que tiene tener dinero, ¿eh? Que te lo gastas en comida. Llamarme loco, claro. Héctor dice, pero qué, ¿tú qué fumas? Pues no sé, Héctor se ha debido de fumar un trócolo muy tocho hoy. Porque, joder. No sé, seguro que quieres obedecer a este viejo podrido. En nuestra época original te habrías vuelto contra nosotros si hubieses despertado con el Dr. Guerrero en vida. Nada que decir, es imposible saber lo que piensas. En fin, derrotaremos al Dr. Guerrero y corregiremos el curso de la historia. Bueno, dice el Darwin, un popular opinion, pero el remake de The Last of Us 1, aunque no parezca necesario, tengo que decir que me hace ilusión que exista y que tengo muchas ganas de jugarlo. Aunque sea solo un lavado de cara y ya. Bueno, sí, oye. O sea, a mí me parece muy bien. Es como el remake del Resident Evil 4. No es necesario hacer un remake. Pero fíjate, si es... O sea, dentro de los remakes que se están haciendo, sí veo más lógico el remake del Resident Evil 4 que el de Last of Us. Eso sí. Pero bueno, son remakes que no son necesarios y sin embargo están ahí, oye, pues se disfrutan igualmente. Pero yo es lo que digo, se disfruta si hubiera salido a un precio razonable. O sea, pero 80 euros como si fuera un juego nuevo, no me jodas. En realidad es un remake y en parte es juego nuevo, pero no sé, me parece excesivo. Loco, comer está sobrevalorado. ¿Harán lo mismo con The Last of Us 2? Joder, no creo que hagan un remake de The Last of Us 2. O sea, no, que si The Last of Us 2 es... No creo. Por lo menos ahora. A lo mejor dentro de 10 años sí, te lo hacen. Pero ahora no es necesario. Joder, me ha dado el primer golpe el cerdo este. Ya estamos con el Dr. Guerrero. ¿Cómo le gusta enderezar plátanos a Héctor? Enderezar plata, no, dice, no sé. Es que ya vale. No sé ni lo que hago, tío. Ojo, Este combate, yo no sé lo que está pasando. ¿Eres nuevo en el juego o a cuanto veo? O eso creo. No, nuevo no soy. A ver, hemos empezado a jugar aquí en PC en emulador hace poquito. Yo en el móvil llevo jugando desde que salió el juego. Venga. Ya se acabó. Ah, va. Y es que con el ratón es muy complicado de manejar. No es igual que con el móvil. Lo siento, no, bueno, hombre, no pasa nada. No, yo en el móvil, claro, la cuenta que tengo en el móvil, yo llevo jugando desde, pues eso, desde que prácticamente salió el juego. Lo que pasa es que aquí en directo lo que hice fue iniciar una nueva cuenta y hacerlo a través de emulador con ratón. Para que se pudiera hacer el directo. Porque hacerlo desde el móvil y tal era...
Era un jaleo. Y entonces, pues sí, empezamos desde cero aquí en el PC. Arreglos, no dijo también que en nuestra época quería reconstruir al número 16. Vale. Muy agudo para ser una chatarra, en efecto, 16 reconstruido es ahora mi obra maestra más obediente. Muy al contrario de robots defectuosos como ustedes. Es decir, que lo convertiste en un perrito, me produces náuseas. Y ahora estamos jugando a la historia también un poco, porque yo cuando lo jugué en su momento estaba en inglés. No estaba en español, y ahora que está en español, pues para enterarme un poquito de la historia. que bueno, es de aquella manera, pero bueno. Vale. Venga. Ahora falla, ni se les ocurra, vale. Si lo activábamos, podría volverse loco contra nosotros y matarnos a todos. ¿De qué hablas? Tal vez los mata a ustedes, pero nunca se volvería contra mí. Ese poder, esa energía, número 16, es mi mayor logro. ¿Qué cosas más raras? Dice. ¿A qué crees que se debe ese cambio, número 18? Yo qué sé, estará senil ya. El vejestorio. Basta de cháchara, vamos a derrotar al viejo y liberar a 16. Venga. Ve con cuidado de no romper a nuestro amigo. Salud y yo nos ocuparemos de 16. 18, tú ocúpate del viejo. Y vigila bien si alguno de ellos intenta huir. Vale, bueno. ¿Qué manera más fina de llamarte manco? Dice Héctor. Sí. Bueno, pero si es que es la verdad. Es que lo he dicho en todos los directos que hemos ido haciendo. En PC se maneja muy difícil el juego. No es lo mismo que en el táctil, ¿sabes? Que le vas dando con el dedo. Aquí con el ratón pues es complicado. No es nada sencillo. Vamos a darle aquí. Y que tampoco le estamos dedicando tiempo al juego. O sea, ya sabéis que los directitos van así de forma rápida y fugaz. No le estamos echando horas. Que hay gente que tiene mucho vicio y que le dedica muchas horas al juego. Hola Michael, buenas, bienvenido. No. Vale. Vale, ya está. ¡Victoria! Vale, vamos a jugar un par de misiones más, ¿no? De la historia, yo creo. Y vamos a ir a hacer alguna tiradita, ¿no? A ver qué es lo que hemos ido ganando. A ver cuántos cronocristales tenemos. ¿Cuándo se pasará Michael Padre 25? Vale, ni se inmuta, espabila. Si te comió la lengua el gato, voy a hacerte una cara nueva. Idiota, no te dejes engañar. Es más veloz todavía. Mi padre se llama Miguel también, así que de momento soy Junior. Eso es. Número 17, ¿me cubriste? Buen golpe, no hagas ninguna tontería. No quiero quedarme solo luchando contra 16, solo eso. Además, esto no me hace ni cosquillas. Qué arrogante. Sé que el viejo le tocó un tornillo, pero... Bueno, qué pesados son, ¿no? ¿Cuánto hablan? El aspecto de 16 es extraño, ¿qué le ocurrirá? Ahí se pira. Oh, Dios mío. Doctor Gero, estoy harta de verte la cara. Desaparece de una vez. Y aparece el número 16, protegiendo al Doctor Gero. ¿Pero por qué? Muy interesante. Voy a probar algo. Toma esa, viejo. Bueno, curioso el árbol genealógico de la película de Dragon Ball Super Super Hero, ¿eh? Ese árbol genealógico del principio de la peli.
Venga, vamos a darle. Otra vez a pelear contra 16. Bueno. Yo qué sé, mínimamente. Pim, pim, pim. Él es el real a cuanto veo. Es, claro, la ha ido a proteger porque será el real. El doctor quiero real. Vale, venga. Vale, Broly. Pues ya está. Pues ya está. Ojo, y me... Esto lo seguimos teniendo bloqueado. Pero bueno. No hemos acertado el primer ataque. Me cago en la leche. Entonces era eso. Oye, 17. Vayamos con todo. Sí, vamos. ¿Por qué no esquiva los golpes y se dedica a proteger al viejo? El que se esconde detrás del número 16 debe ser el auténtico. La prioridad es protegerlo. Cuando atacamos al auténtico está obligado a cubrirlo. Nuestro ataque dio sus frutos. ¡Qué listos! Vamos a reducirte a escombros. Vete preparando, viejo. ¿Me oyes? Obedece mis órdenes. ¿Pero qué hace? Estalló de pronto. ¡Ojo! Con Salot aquí los encontraremos enseguida, pero lo que me preocupa ahora es 16. Parece distinto de la última vez. Tal vez el control que el Dr. Gero ejerce sobre él no es total. En ese caso tenemos que matar al Dr. Gero y liberar a 16. No me entero de un mojón, dice el otro. No me extraña que no te entere de un mojón. Si es que, a ver, se enrollan mucho. No, que vamos a por el Dr. Gero. Y han lanzado un montón de clones del Dr. Gero. Y para averiguar quién es el verdadero, quién es el real, pues es eso, ¿no? Que si se pone el Android 16, que es el guardaespaldas, si se pone delante de ese, pues ese es el verdadero, ¿no? Que es lo que ha hecho. ¡Qué buena trama! A mí es que la trama me parece un poco estirar el chicle, ¿sabes? Fue una buena idea construir una salida de emergencia por si las moscas. Por cierto, 16 pareció dudar por un segundo si obedecer mis órdenes. No tienes a dónde huir, ahora verás, viejo. Gracias por el contexto. Pues eso. Más o menos, ¿eh? Así resumiendo. Te encontramos. ¿No eres mayorcito ya para jugar al escondito? ¿Al escondite? Gusanos, número 16, sírveme de escudo. Maldito, otra vez te rompiste. 16, obedece, 16. Ya me cansé. Número 16, ¿cómo pudiste convertirte en el perro del Dr. Gero? Ya te lo pregunté en nuestra época, pero te lo volveré a decir. ¿Para qué fuiste construido? Yo, olvídate de las órdenes del Dr. Gero y haz memoria. La razón de tu existencia es derrotar a Goku, ¿no es cierto? Efectivamente. Parece que le volvió la memoria. Mi objetivo es... No les hagas caso, obedéceme a mí, tu creador. Que te calles, viejo. La de insultos que se meten entre unos y otros, ¿eh? Voy a reventarte. ¡Cierra el morro! Joder. Decidido. Cuando acabe con ustedes, remodelaré a número 16. Vale. ¿Qué objetivos más? Me das ganas de hasta vomitar. Sentimientos mutuo. Bueno, tenía la vaga idea de quitarte la vida, pero poco más. Ahora decidí dedicarme en cuerpo y alma a liquidarte. Madre mía, chaval. ¿Cómo se enrollan, eh? A Vegeta, tenemos a los dos androides y me deja elegir a uno, pues a Vegeta. ¡Ay! Madre mía. ¡Qué mamona! Ha absorbido la energía, el cerdo.
Rosales. Ha hecho lo mismo que nos hacía en el Kakarot, ¿eh? Madre mía, la guerra que nos dio el Dr. Gero en el Kakarot. No se me olvidará nunca, tío. Menudas liadas nos montaba. Vale, perfecto, todos los desafíos. Da risa que Salos dice que sus enemigos son muy fuertes y al final él sea nivel 5000 y los enemigos 2000. Que sí. Claro, que los tengo a topes de nivel a todos. Que no potenciados, ¿eh? Que esa es otra. No están todos potenciados a tope, pero bueno. ¿Nacerá el guerrero definitivo? ¿El guerrero definitivo? Aunque sea mi segundo intento, por fin culminaré mi venganza. Guerrero definitivo, muestra a todos que tu poder no tiene igual. Tal, viejo, deja de jugar. Ya tendrán ocasión de conocer su poder y conocer el significado. Venga. No sabe ni lo que dice, calla de una vez y muere. Venga, hasta luego, doctor, quiero. Te me adelantaste. El primero que llega gana. En nuestra época ya tuviste tu oportunidad. ¿No te dije que en esta ocasión quería darle yo el golpe de gracia? Qué miedo da. Bueno, ahora solo nos quedas tú. Ojito, Cell. Venga, vamos a decirle que sí. Vamos a jugar esta parte y luego salimos a por las recompensas. Fallé mi misión, mi objetivo. ¿Qué dices? No entiendo nada. Ahora que no está el Dr. Gero, se quedó colgado. Está perdido. Este tonto de remate. Joder. Haz lo que te venga en gana, como 17 y 18. Estos dos viven la vida como les da la real gana. ¿En serio no hay nada que quieras hacer? Yo. Ojo. Qué gusto me quedé. Ayúdame a llevar a 16 con Bulma. Espera, Salud, ¿no golpeaste esa número 16? ¿Eh? Sí, ¿cómo te atreves a hacer eso a nuestro preciado amigo? Buah. Venga. Ojo, y ahora encima se vuelven contra él, ¿eh? Le dice, ¿qué es eso de que hacemos lo que nos da la real gana? Pues sí, es verdad. Salud lleva razón. Que era broma. Me lo tragué todo, dice. Él solo quería ayudar, sí, sí. Se están riendo de él un poco. Maestro. Kaba, ¿eres tú? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estás, maestro? Este es el de... El celeste. A de... ¿Qué hiciste con Kaba y los demás? No me dejaron unirme a la fiesta, así que tuve que divertirme con ellos. Tranquilo, todavía siguen vivos. Los mataré si intentan escapar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Óiganme bien, 17 y 18. Esta vez no escaparán. Vengan aquí los tres. Quiero que se sirvan como cena ustedes mismos. Vale, pues vamos a por Cell. Bueno, continuará, venga. Esto no ha sido combate, esto ha sido mucho texto. Ahora sí, combate con los androides. A ver qué pasa. Los mataré si intentan escapar. Lo mismo de antes. Vengan aquí, quiero que se sirvan de cena. Vale. Cell nos la jugó. Tiene a Kaba y al resto como rehenes. Quiere absorbernos a cambio de ello. Qué golpe más bajo. Maldito bicho. ¿Qué hacemos ahora? Está claro, liberaremos a los rehenes sin dejar que les absorba. Eso ya lo sé, la cuestión es cómo lo hacemos. ¿Qué les parece esto? Salo, lucha contra nosotros con todas tus fuerzas. Bueno, a ver. Vamos a pelear contra ellos. Muy bien, rojo, rojete, pues azul, azulete. Y morado, amarillito y... Venga, Salo. Con estos mismos. Madre mía, yo espero haber farmeado suficientes cronocristales. Que seguro que no. Nunca son suficientes. ¿A qué viene eso? ¿Qué sentido tiene luchar contra ustedes aquí? Bueno, venga. ¡Ah!
Vale. Pues ya está. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué pretenden? Ya es suficiente, ¿no crees? 17. Sí, perdona, ver a Salud fuera de sí me resultó tan divertido que no pude parar. Bueno, este combate nos habrá servido para calentar. Vale, pues de relleno, como dicen, ¿no? Combate de relleno. Vale. Vaya, no hemos acertado el primer ataque. Siempre nos pasa lo mismo. En fin. Ese ki tan feroz debe de ser de Salud. Probablemente intentó persuadir a los androides. ¿Qué piensas, Hatcher? ¿Crees que vendrá tu amigo? Ya veremos. Tratándose de Salud, acudirá sin importar cuál sea el resultado del combate. Debe de haber alguna manera. ¿Quieres escapar? ¿Eh? Ya sabes cuál será el resultado, así que no te estrujes demasiado los sesos. No tienes ningún modo de escapar ni impedir que Salud venga, por más que te esfuerces. Vale, Satcher. Bueno. ¿Lo que quieres es lamer el suelo con tus amigos? Por mí, excelente. Los únicos que tienen cierto nivel para enfrentarse a mí son Piccolo y Salud. Pero con Piccolo en las últimas no tienen ninguna manera de detenerme. Regresaste, Tachan. ¿Sabes el precio que debes pagar y si quieres rescatarle, cierto? Ofrecerlos en bandeja. Pues ahí están. Uy, ahí, ¿temblando los dos o qué? Ojo, muchas gracias, Gear 4. Nakema, gracias. Gracias por ese. Por ese follow. Que se agradece un montón. Vale, zámpatelos, ahora libera a mis amigos. Jajaja, buen chico, Salud. Perfecto. Pues nada, vamos a. Ahora sí que sí, vamos a. Por las recompensas y demás. Tenemos aquí las misiones. Bueno, tenemos 2143. Veremos a ver. Vamos a tirar aquí. Vamos a recoger los eventos. Vale. Ahí está. Y vamos a recoger todo esto. 100, bueno, vale. Subimos al nivel 48. Bueno, no está mal, poquito a poco. Y vamos a este. Aquí. Vale. Pues ya está. Los 9 estos que tenemos aquí que no podemos recoger, joder. Nos vendría muy bien porque son... Serían 900 cronocristales, ojito, Madre mía. Más obvio lo que van a hacer, ya te digo. George, ¿cuál es la figura de Dragon Ball de PVC que te hubiera gustado tener y ahora está por las nubes? Por las nubes. Pues los androides, por ejemplo, sin ir más lejos. El Android 19 y el Android 20, que todavía no han salido, pero están por las nubes de precio, por ejemplo. O el Android 16. El Android 16 lo mismo cae. Porque está caro, pero se puede hacer el esfuerzo. ¿Sabes? Aún así, no sé. En fin, ya iré viendo. Bueno, vamos aquí a ver qué es lo que tenemos nuevo. Porque no tengo ni idea. Bueno, tenemos el feliz fin de semana este basurero. Invocación, la colaboración con la peli. Esa sonrisa es que cae. No, bueno, no lo sé. A ver, vale 75 pavos o 76 euros. Me parece, o sea, está caro. Está caro de pelotas. Pero yo qué sé, es que el Android 16 no tengo nada, tío. Y lo mismo me hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo. No lo sé, ya lo veré. Más adelante. O sea, si de aquí hay que salgan. No sé, la verdad es que no sé cuándo salían. En noviembre, me parece, ¿no? O en octubre. No sé. Bueno, ya lo iré viendo. Venga, vamos a tirar aquí. Invocación múltiple. Que tenemos el ticket.
A ver, que la suerte nos acompañe o no, a saber. Luego el Omega Senron, que también ando detrás de él. Pero también es carete, el Omega Senron. En fin. Bujin, basura. Zhenxian, basura. Dodoria, basura. Todopoderosísimo Yancha, basura. Los Super Saiyaman, basura. Freezer, basura. El Androide 20, basura. ¿Esto qué es, tío? Bouya, máximo poder, basura. Nile o Neil, basura. Piccolo unido con Neil, basura. Muy bien. Ha sido de puta madre. Así ha sido a gusto, ¿eh? Venir a hacer directos. Con estas pedazos de mierdas. No me jodas. Es que hay que ser triste para que te toque esta basura. En fin. Los Legend All Star no vamos a tirar a los 1000, ni de coña, pero sí voy a tirar a los 20. Ojo, por si suena la flauta, a ver qué nos puede tocar. A ver si tenemos suerte. Que va a ser que no. Nada, mierda. Pero ¿cuál quieres que te toque? Ribrian. Quiero que me toque a Ribrian otra vez. No, en realidad no es que quiera que me toque. Quiero que me toque algo decente, coño. Algo bueno. No basuras. Me da igual el que sea. Pero no basuras. Aquí, pues cualquiera de estos dos. Hombre, prefiero a Freezer más que a este. Pero ¿qué es decente? Los protas de los banners son los decentes, ¿eh? Aquí, estos. Claro, aquí fíjate, aquí tiramos 1000 al Trunks. Tenemos 2200. Espera, vamos a ver. Ha vuelto el Ultra Rising este, ¿no? Que antes lo comentaba por ahí alguien. Los he leído, ¿no? En los comentarios. Esto igual, aquí paso de tirar. Y aquí también. Yo quiero el Gohan Super Saiyan 2 de la saga de Cell, Legend Limited. Claro. Es que, a ver. Lo suyo son los Legend Limited. Pero no sé si tirar aquí a los 20 estos de maestros. Venga, 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 hemos venido a gastar. Vamos a tirar ahí. Yo qué sé. Basura. Doctor Gero otra vez. Muy bien. Brava, Doctor Gero, brava. A gastar. Eso es. Ana, venga. Pues como veis, estoy gastando, pero no está saliendo nada. No está saliendo nada, Caulifla. Muy bien, Caulifla. Yo también te quiero, Caulifla. A ver, vamos a saltar toda esta mierda del Zenkai. Podría ir al ticket directamente. Aquí no tenemos. Y aquí tampoco. Pues, ¿qué hacemos? Voy a tirar 1000. Pero, ¿a dónde tiramos los 1000? Tiro 100 aquí. Vamos a tirar 100 ahí. Al feliz fin de semana. Que hoy es lunes. No, no sé qué coño de fin de semana feliz. ¡Me jodas! Es que es para pegarle un puñetazo, pero bien grande. Dios mío. ¿Al de Trunks tiramos? Tiramos aquí al de Trunks, a ver qué coño pasa, ¿no? Habemos una nave de George, madre mía, el de la nave de George. Un puñetazo del dragón. Venga, tiramos a Trunks. A ver. ¿Qué sale de aquí? Si piensas que tienes suerte, algo cae. Sí, suerte. Ja. Menuda suerte tenemos. ¡Kakaroto! A ver, a ver. Bueno. Yancha. Otra vez Barter. Me cago en Barter. Bravo, Barter.
Me cago en... Joder. Me voy a ir a un rincón a llorar, ¿eh? Después de esta pedazo de mierda. Macho. ¿Pero por qué? Vaya basura, dice. Perdón, lo tenías que decir tú. No, no, pero si es que está bien dicho. Si es que está bien dicho. Es que menuda mierda, tío. No me lo puedo creer, que han sido 1000 cronocristales. Claro, este se refuerza. No te jode, ha salido 3 veces. La madre que lo parió. Hoipoi no. Aquí no tenemos nada, ¿no? No. Joder, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Mira, es tan mal que se ha quedado esto aquí pillado. Me falta una para tener esto. Ay, pues nada, me voy a ir a llorar a un rincón. Tal cual. Voy a poner esto, lo del código amigo, porque siempre lo hago. Cuando estamos acabando. Pues eso, si alguien quiere añadirme y tal y esas cosas, lo de siempre. ¿No te raya la canción de Regreso al Futuro en bucle? La canción de Regreso al Futuro en bucle. No. Sí, la canción de Regreso al Futuro mola un montón, ¿no? Vamos, a mí me gusta mucho la canción de Regreso al Futuro o Volver al Futuro. A mí eso, yo qué sé, no sé. Hombre, todo en bucle al final acaba rayándote. Esto es como todo, ¿no? En exceso, todo lo que es en exceso al final te cansa, ¿no? Pero bueno, no sé. Decía Warmike, yo. Pues dale, Warmike. Siempre lo pongo, siempre cuando estamos acabando el directo, pues eso. Y si queréis echar un PvP, pues echamos así uno rapidito. Que yo siempre lo digo, es para que os luzcáis vosotros. Que os luzcáis con vuestros personajes y vuestros equipazos y me deis la paliza del siglo, porque yo no poco puedo hacer aquí en PvP con el ratón. Es como ir a trabajar, al final cansa, claro. A ver, todo en exceso, luego pues al final es lo que tiene, que cansa. Ah, los especiales era esto. Vale, tenemos amigos aquí. Listo, vale, por aceptar, aceptar. Aceptamos. Apañado. Vale. No, no, no. O la mujer también cansa. Hombre, pues cansarse de la mujer. Faltaba mi dosis machista. Bueno, pero tú porque eres hombre y te cansas de la mujer, y habrá mujeres que se cansen de los hombres, ¿no? Que digo yo, ¿eh? Vamos a entrar al gremio un momentito, a ver qué se cuece por aquí. En el gremio de la onda vital. Bueno, no se cuece demasiado, en ventaja. Vale, bueno. Vale, bien. Y en el torneo de poder, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos por aquí a medias, ¿no? A mitad del torneo nos quedamos. Que esto, pues queda eso, ¿no? Vamos a ir avanzando. ¡Ay! Ah, vale, digo, no sé si está puesto el de saltar la lucha. Vale, sí. A ver hasta dónde podemos llegar en el torneo. ¿Cuántos? Bueno, nos han dado cosas. Nos quedan 5. 5 casillas podemos avanzar. 5. 4. Así muy rápidamente. Además, vamos subiendo, vamos consiguiendo misiones y eventos. Aquí contra Bojack.
Venga, una más. Perfecto. Ahora recogemos todo esto. Mira, 40. Así con la tontería, 40 cronocristales. Bueno, pues bien. Eventos aquí. Vale. Vale, pues nada, pues ya está. Ya estaría esto. ¿Esto qué es? Esto no lo he usado en la vida. Ah, esto es para comprar. Vale. Es que hay veces que no. A ver, en eventos. Que la mayoría de las cosas ni las toco, ¿sabes? Voy a lo que voy. Con el Legends también me empieza a pasar. Y eso que es un juegazo, hombre. El Legends es un juegazo. Yo no sé este cómo te puede aburrir, Héctor. Es lo que hay. Siendo un juegazo como es. Vale, bueno, pues yo creo. Vamos a probar a ver si podemos reforzar a los personajes que llevamos en el equipo. Que yo creo que no. Pero ya lo reforzamos en el anterior directo, me parece. Potenciamos muy poquito. Pero bueno, algo es algo. Ay, perdón. Que me salgo. Este. Yo fíjate, yo por ejemplo con Resident Evil, que me lo juego y me lo juego y me lo juego, y nunca me canso, ¿eh? Nada, aquí no podemos. Este Vegetta, a ver. Retiro lo dicho, que eres capaz de hacer otro directo. No, hombre, hoy ya no. Este también le tenemos en el equipo. Este sí podemos potenciar un poquito más. Pero bueno, tampoco mucho más, ¿eh? Ya están, todos los que tenemos en el equipo. Pero el mejor equipo que teníamos hecho es este. Es este. Este es el mejor. Con el Doctor Gero. Potenciadísimo aquí, a topísimo. A ver, le tenemos por aquí. Vamos a poner. Lo tenemos aquí. Ah, joder, si lo que quiero es reforzar. ¿Dónde está? No está porque le tenemos ya súper reforzado. A ver, a Salot. Vamos a ver a Salot. Ah. Tu mirada se apaga lentamente, George. Que mi mirada se apaga lentamente. ¿Qué va? Se va a apagar lentamente. Me da que te vas al gym. Sí. Ahora mismo me voy a ir al gym. Me pueden esperar sentado. Más gym del que hago yo en el curro. Vamos. Y gratis. Y encima me pagan. No tengo que pagar yo la suscripción al gym. Así que. Ya te digo. Cogiendo los packs de cerveza de dos en dos. De las latas. Así. Yo ya te esperaré. Yo ya te esperé y no viniste. Me pillé muy lejos. Ir a verte. Al tuyo. Está muy lejos. Mira, el Doctor Gero, le podemos potenciar. Qué grande el Doctor Gero. Gran equipo. Gran equipo este, ¿eh? Esto es un equipazo. Vamos. Vale, mira, vamos a ponernos. El que llevamos de serie, ahí está. Y nada, pues vamos a ir dejando el directito por aquí. Así un directo rápido, fugaz de Legends. Yo creo que no me dejo nada por hacer. Ahora nos tocará volver otra vez de farmeo, para el próximo directo. Pero bueno, que oye, que esto es lo que hay. ¿Por qué el nivel sobresale de 5.000? ¿Qué nivel? ¿El nivel sobresale de 5.000? ¿De qué? ¿De los personajes? No, son 5.000 todos.
5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 y 5.000. No hay ninguno, ¿no? ¡Uy! He quitado a Goku. ¡A Goku! Vale. Pues nada, pues eso. Pues lo dicho. Vamos a ir... No me dan regalitos. Qué triste. Pues nada, que me voy. Me voy despidiendo ya de vosotros. Vamos a ir dejando el directito por aquí. Como siempre, millones de gracias a todos los que me habéis acompañado un rato por aquí por el directo. Que siempre se agradece un montón todo vuestro apoyo. Todos los que habéis llegado nuevos, pues igual, bienvenidos. Que también el apoyo se disfruta un montón. Héctor se está despidiendo con mi despedida. Héctor, grábate un audio de voz con mi despedida y yo la pongo en los directos. Y así despides tú los directos, tal cual. Claro que sí. En fin, que nada, millones de gracias. Dice que sé que no lo hacen lo suficiente. ¿El qué? Disfruta de los videojuegos y de Dragon Ball, efectivamente. No todo lo que yo quisiera lo disfruto. Pero bueno, no, porque no me da la vida. No me da la vida para más. Pero bueno, en fin, que lo dicho, que gracias también a los que lo veáis en diferido esto. Tanto por el canal de YouTube resubido, como pues en Twitch mientras se mantenga el vídeo. Que ya sabéis que luego Twitch va borrando los vídeos, pero bueno, siempre lo podéis ver en YouTube. Y nada más, chicos, chicas, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Dice, mi voz no es la más bonita, que digamos, ni la mía. Y aquí estoy, y mi cara tampoco es la más bonita. Y aquí estoy. En fin, que nada, oye, que si alguien se anima a grabarse su voz con la despedida, yo la pongo en los directos. Dicho queda. En fin, que como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball. Ya me había liado, ya iba a decir de los videojuegos, no. De Dragon Ball, bueno, y de los videojuegos también. Y cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.